brevemente a Enriquito Rojas para saludarlo, pero tú tienes una información. Sí, antes de Enriquito, y lamentablemente, este es un tema que después lo vamos a hablar, pero murió en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, Agustín Lunker, de 36 años. Él era uno de las pacientes que estaba en estado crítico a propósito de la explosión de la empresa Serantra en la zona de Caballona. Tenemos que seguir hablando de este tema porque se trata de una tragedia que ya lleva 4 víctimas mortales, además de otros 2 pacientes que siguen en estado crítico, y de todo el tema económico y el impacto a quienes eran los vecinos de Serantra. Así que lamentablemente el deceso se produce. Para los médicos, compañeros, no es una gran sorpresa, porque su cuerpo estaba quemado en más de un 98%. Uf. Bueno, señores, directamente de ESPN, aquí tenemos a Enriquito. ¿Cómo están todos? Bueno, pero siempre contento de verte, muy, muy orgulloso de ti, de tus éxitos. Tú sabes que te apreciamos mucho. Yo no tengo ni un peso, y lo sabe todo el mundo. Sí. Porque yo tengo 6 hijos, incluyendo uno de 50 días de nacido. ¿Ese es el terrorista? Él se enojó con el asunto de del término. Me dijo que es peligroso en Estados Unidos. Yo le digo el pichón de dictador. ¿Pero por qué tú le tienes? Cambié a dictador. ¿Y por qué esa manera de llamar a tu hijo de 50 días de nacido? Sí. Bueno, porque es que yo nunca había visto una persona de 50 días de nacido que exigiera tanto, que hiciera berrinche de tal manera. Ahí está viendo un juego de pelota. Igualito a ti. ¿Y los 6 niños viven contigo? Sí, todos mis hijos. ¿Qué edades tienen? El más grande, te voy a pasar esa foto. Sí. Daryl Ricky Rojas. Sí. Tiene 27 años. ¿Y todavía hay un hijo? ¿Y por qué tú crees que yo tengo ese muchacho? Los hijos míos, los 3 primeros son varones y son 27, 25 y 23. Y ni señales de intentar darme un nieto. Ni señales. Yo arranqué a hacer mi nieto. Ese es tu nieto, exacto. Lo que pasa es que cuando tú funcionas con tanta acogida con los hijos, sí. Ellos no se van. Ay, pero mira lo que lindo. Sí. Ya trabajando. ¿Tiene cara de terrorista, sí, el niño? Yo tengo las próximas 2, después de los 3 grandes, son 2 hembras. Sí. Tuve 4 hijos de mi primer matrimonio, solamente tengo 2 con mi segundo matrimonio. Sí. Y entonces la última del primer matrimonio está en la universidad hace 2 años. El sábado pasado se cambió de una Community College, que son las universidades de 2 años, sí, para la grande. Entró a la Universidad de Florida, de Gainesville. Ya vive sola, ya tiene su vida, imagínense, sí, ustedes. En Gainesville. Sí, en Gainesville, Florida, 2 horas de Orlando. 2 horas. Sí. La otra tiene 12 años, y entonces este ahora tiene 50 días. Cuando yo me metí en ese proyecto, ¿cuál proyecto? El de este muchacho. El del terrorista. Sí, fue siempre pensando en la edad que tengo. Ok. Y la vida lógica útil que tiene un ser humano, no yo, cualquier ser humano. ¿Cuánto tú estás pensando de vida útil, más o menos? Yo que todas las cosas las cojo suave, a mí no me importan los tapones, si está lloviendo, a mí no me importa nada de eso. Yo no trato de controlar lo que no puedo controlar. Entonces, sí. De verdad. 100 años. ¿Qué vida útil te ¿Cuál es la vida útil? ¿70 años? No, por mí, yo pienso 70, 80 años, pero la lógica indica que uno puede estar hablando aquí y sufrir un paro cardíaco en media hora. Uno no controla eso. Entonces, yo me metí en ese proyecto sabiendo eso, y por eso cambié mis hábitos con relación a los otros hijos. En estos 50 días, yo he vivido más con ese niño que las horas combinadas de todos los otros. Los primeros 50 días. Quizás los primeros 2 años de su vida. Y eso incluye yo dejar de hacer cosas que en la vida profesional responsable. He dejado de hacer cosas que en la vida profesional quizás son logros. He dejado de ir a México para tal cosa, he dejado de ir a tal evento. Voy a dejar de ir a la Serie del Caribe por primera vez en 800 años. Sí. Entonces, un aplauso. Muy bien. Es un papá. Es que yo no tengo horas garantizadas, señores. Sean justos, sean claros. Claro. Sí, vamos a ser sinceros. Sincero.
Muy bien, sí. Ahora. Pero están haciendo señas a los muchachos que los otros están garantizados. ¿Qué pasa? Enriquito, si hay eso, invitamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Eso sí está garantizado. Se lo van a pagar el ticket a todos, ¿no? Y que ya se puede dejar el lujo de hacer cosas. Es que no es económico, en serio, de verdad, no es económico. No es tan celoso por esa entrega. No, porque él tiene su. No, porque oye el timing. Él ahora tiene el ingreso. Oye, no. El timing es perfecto porque en ESPN. Yo más o menos bajo a la marea cuando termina la Serie Mundial. Terminó la Serie Mundial y a los 19 días nació él. O sea, que hasta eso lo tomaste en cuenta cuando fue en el proyecto. Todo fue fríamente calculado. Qué bueno. Ahora, yo le digo a todo aquel que tiene un hijo y que ya está un poquito pasado viejo, meridiano, viejo. Porque nosotros a los 20, mi primer hijo yo lo tuve a los 20 años, wow. A los 21. Sí. Y no uno madres, ni tiene tanta para... prisa por producir, por proveer, que se olvida que no vive esa vida de esos muchachos. Ningún hombre de 25 años ha vivido la vida de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando no es trabajando, si te llama un amigo por un colmadón, tú arrancas. A mí que nadie me... No, yo estoy aquí con mi hijo, no. Pero ven que hay de todo. No te apures. Entonces, a partir de los 40 se disfrutan más. Finalmente viene. A partir de los 40 se disfrutan más. Claro, porque es como los abuelos. Tú no ves que los abuelos le dedican tanto tiempo a los hijos de nosotros. Enriquito, lo mejor del mundo es abuelo. Finalmente ya te llegó la invitación para la boda. ¡Para la boda! Sí, fui de los primeros invitados. Estamos en el pero hay un regalo listo, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál tienes el regalo el niño listo? Ian, pero en serio, el tiempo de ese niño solamente con algo que sea obligatorio de ESPN. ¿Por qué yo estoy en Dominicana hoy? Sí. Porque el domingo vamos a grabar béisbol esta noche. En República Dominicana, por tercer año consecutivo, lo vamos a hacer en Santiago. Ok. En el Monumento. Esto fue obligado por ESPN. Pero si yo no estoy obligado por algún asunto de trabajo, de verdad yo les juro que no me despego de ese carajito. Buen ejemplo. Muchas gracias. Por eso le quiero de mi tamaño. Por eso le quiero de mi tamaño. Felicitaciones y gracias, porque buen ejemplo, siempre que le requerimos para cualquier opinión, ahí está. Gracias, Enriquito. Gracias a todos ustedes. Y que sigas Cambio Fuera. Siempre exitoso.